Amigas y amigos, bienvenidos a otro martes de Frente a Frente, martes muy agradable y volvimos a hacer programas en vivo, señores, después de, bueno, una temporada de descanso. ¿Cómo le va, ¿cómo andas, Agustín, querido? ¿Anda bien? Espectacular. Bueno, me alegra mucho. A punto de comenzar. ¿Su semana bien? Bien, linda. ¿Los bebotes? Hermoso. Bueno, me alegra precioso. Mucho. Sí, precioso de esos meses. ¿Le cambió en algo la vida? ¿Y cómo que la no? Nocturnidad y todo eso, sí. Y yo no, nocturnidad, que vos me decís que yo soy un chico no, nocturno. Sí, pero era un tipo que te acostaba muy tarde. Dormimos y menos, dormimos menos. Sí, los Messi que están mirando, mis amores. Bueno, la semana pasada mostró su señora. Sí, se durmieron. Se ve que fue un programa aburrido el nuestro. No, vamos a tener sí, que hacer otra cosa. Era la hora de dormir de ellos y estaban de espalda a la tele. Bien. Pero ahora espero que me estén mirando. Bien. ¿Y sabrán que están mirando hasta sí, ahora? Sí, sí, me escuchan y... Están Agus, atentos. Invitada espectacular como todos sí, los martes. Por supuesto. Y bueno, como siempre, un menú divino. Contanos sí, hay bastante qué vas a cosas por acá. Y, bueno, les cuento. Y nos encontramos en un ratito. Perfecto. Como ven, acá hay muchos colores. Hay de todo. Este queso va a ser un queso colonia doradito con un crocante de bondiola que la tengo por acá. Esa va a ser nuestra entrada. Y después todo lo demás va a ser para el plato principal. Esto es vacío. Lo que hice fue cortar vacío. Mira, le voy a mostrar. Bien finitas y en tiritas. Este acá, que lo que vamos a hacer es arrollarlo y rellenarlo con un salteado de verduras, con una ensalada de verdes, un poco de gajos de mandarina. También va a estar relleno, no solo con las verduras, sino que con queso y con lomito ahumado. Así que ese es el menú de hoy. Y ya me voy a poner a cocinar porque hay muchas cosas para hacer, si no, no llego a tiempo. Vamos con Emanuel y la invitada de lujo que tenemos hoy. Bueno, ¿cómo le va, Cecilia? Buenas noches, bien? Emanuel. Y bueno, a nuestro chef. Agustín es un crack. Es un crack. Vas a ver que vas a irte de acá con una cantidad de sabores increíble. ¿Y decís que sabiendo algo de cocina, no? No. Yo con este debe ser, no sé, el programa, no sé, 30, 40 y todavía se me quema el arroz y se me complica casi todo lo que cocino. Bueno, entonces me voy tranquilo. No, pero comemos rico, que es lo importante también. Que es lo más importante. Bueno, también. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación, Emanuel, bueno, a todo el equipo. Muy contenta de estar acá. Bueno, había visto el programa alguna vez, ¿no? Sí, sí, había visto el programa y lo tenía el formato y la verdad que me parece... sacado totalmente de lo tradicional, así que me encanta. Por suerte veníamos con eso. Cecilia, doctora Cecilia Iluz, hablábamos fuera de cámara de que pasás tus tardes, tus jornadas en juzgados. Y ¿en qué cambió en eso de cuando eras una tromba en la parte política y tu jornada se era casi toda dedicada a la política y hoy casi todo dedicado a la familia también? Dedicado a lo que es lo judicial. Y en realidad, o sea, los roles son muy distintos, pero desde el punto de vista de la cantidad de horas de trabajo y la pasión, no cambió nada, porque a mí me encanta trabajar. Yo trabajo desde gurisa, trabajé toda la vida, entonces, sea en un lugar o en otro, a mí me gusta trabajar, es algo que me apasiona y cuando era chica, sabes que yo quería ser abogada, era mi... Era ¿ah, sí? ¿Desde chiquita fue tu...? En realidad... No quería ser maestra ni nada por el estilo, no, era abogada. Era abogada. Y y era mi sueño. Lo que pasa es que, viste, que como dice Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, ¿no? Sí. O bueno, la mujer y sus circunstancias. Entonces la vida te va llevando para un lado y para el otro, hasta que pude concretar esto que me gustaba. No sé si es mi vocación para trabajar todo el tiempo, pero es algo que me gusta. Eso. ¿La abogacía? Sí, sí, el derecho. Porque te recibiste de abogada en qué año, cuántos años. Me recibí años? Vieja. No, vieja no, vieja son los trapos, Cecilia. Me recibí en el 17, me recibí grande. Un día, bueno, yo en realidad la gente como me conoce más por lo político siempre ve mi faceta como seria, ¿sí? Es que sí, vos sabés, perdoname que te interrumpa, cuando empezamos a subir a las redes sociales la invitada, decía solo Cecilia Iluz. Pero es que, bueno, después, leyendo algo más, en todos lados dice doctora, claro, pero es que la Cecilia Iluz que yo conocía era la diputada, la secretaria de la Intendencia, la militante, y después es la doctora. Claro. Por eso que me está, pero igual, como vi que en algunos lugares también era Cecilia Iluz, en algunas otras notas tampoco no, pedimos un cambio. Y yo siempre Cecilia Iluz, pero en realidad la Ceci me dice todo el mundo. La Ceci. Y sigue pasando
Y a veces termino una audiencia y los propios colegas, che, Ceci, tal cosa, porque en realidad un día me lo dijo mi hija, porque había varios y todos doctora, doctor, doctora, doctor, y todos serios ahí, y a mí me decían Ceci, me decía mi hija, ay, a vos te dicen Ceci acá también. Y es eso, o sea, no me cambia nada, tener un título o un cargo y esas cosas no cambian nada. Pero te decía, un día era una materia pendiente que yo tenía. Y un día, entre las locuras que uno hace y que yo he tenido siempre de divariar con las cosas, veía que me quedaba la tardecita, noche, yo trabajaba muchísimo en el Parlamento, horas y horas y horas, y llegaba, ¿qué pasa? Cuando vos llegás acá, en tu casa, tenés la gurisa, organización, esto, aquello, el otro, ¿no? Que viste que en las casas es un despelote de tardecita, sí, claro, noche, ¿no? Y allá yo llegaba a un hotel sola y dije, ¿qué hago? Me voy a poner a mirar tele, me aburro, ¿no? Y ahí dije, me quedan unas materias, me meto a estudiar en los horarios libres, y fue lo que hice, y fue una gran alegría que le di a mi viejo, porque como mi viejo sabía que era lo que me gustaba, siempre me había impulsado. Pero el día que entré, claro, todo un guacherío. ¿Se puede hablar de edades acá o no? Sí, claro, tengo 48. ¿Volviste con? Y bueno, y hace unos pocos años, 45, creo, una cosa así. No. 24, yo tengo 44, no digas que están que con 45 uno es grande, porque voy a tener que conseguir pero psicólogo. Pero vení, para entrar a la facultad. No, para entrar a la facultad. No, está muy bien. Guacho de 20, ¿viste? Yo agarro mi mochila negra, siempre ando de mochila, agarro, sí, mi mochila y entro y dije, y cuando di el paso así en Montevideo, dije, ay, qué loca estoy. Bueno, pero ya habías dado el paso. Y sí, y estaba adentro ya y, nada, solo a mí me preocupó, y en ese momento, ya a los dos minutos, estaba conversando con todo el mundo, y bueno, fue una etapa espectacular, conocí un montón de gente también. Y cuando entraste en la universidad, ¿alguien sabía que eras que habías sido parlamentaria, que estabas tan vinculada al tema político? Bueno, tuve la desgracia que a los dos pasos me encuentro con una docente que me conocía, y fue lo primero que dijo, ¡ah, mirá, esta es tal cosa! Y dije, ¡ay, no, ahora sí! La desgracia, lo dijiste con... No la sé desgracia, si en chanza, en chanza. Fue más sarcasmo que otra cosa. En chanza, porque me pasa... En Montevideo estoy hablando, no era acá. Sí, o sea, yo estaba pero en Montevideo. Lo que pasa es que tenías una exposición bastante grande, no, también, ¿no? Fue una conocida que era el esposo amigo de mi marido. O sea, nada que ver con el tema político. Además, ella es del BPP. No, nada que ver. Lo que pasa es que me conoció y empezó a hacer el comentario. Fue muy gracioso. Pero no, nada. ¿Y te recibiste? Sí, sí. Y es bueno también el haberse recibido, porque también, ¿tenés hijos de qué edades? Tengo una nena de 14 y una nena que cumplió 10 el sábado. Mirá qué lindo. Así que ellas se levantaban al baño, por ejemplo, y eran las 4 de la mañana y me veían a mí estudiando. Porque claro, yo trabajaba igual todo el día, entonces yo cuando me venía a Salto tenía el horario de la noche para estudiar. Claro. Levantaba a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana... Me levantaba y me ponía a estudiar, y ellas iban a una parte que teníamos un escritorio, que ahora es el dormitorio de una de ellas, y me veían estudiando y me vieron acarreando los libros, y bueno, y un día me fueron a buscar un examen, me acuerdo, esas cosas así anecdóticas, que bueno, está, uno un poco, ojalá las ayude para algo también, ¿no? No hay momento para estudiar. Es que también le mete un poco de presión también, ¿no? Sí, porque ojalá, sí, pero no. Sí. Bueno, pero también uno siempre como padre, ¿qué busca? Que los hijos trasciendan un poco más de lo que nosotros, o por lo menos que lleguen a algo. Y bueno, y creo, sí, que vos hayas demostrado que estabas en el Senado, que venías, que mantenías la casa, que eras mamá, pero que también estabas estudiando, es una presión como para que, si mañana, sí, te dicen no puedo estudiar, bueno, se puede. Pero vos sabés que a mí me pasa que yo no soy del criterio de ese tipo de presión de querer que trascienda. Yo, vos sabés que quiero que las gurisas mías sean felices y no sé si les va a gustar los caminos que yo hice, ¿viste? Y a veces, o sea, tuve muchos amigos que los padres los presionaron mucho, se terminaron recibiendo por una u otra cosa. Y capaz no es lo que les gusta, ¿viste? Y al final del día uno termina haciendo lo que le gusta, ¿no? Sí. Por H o por B. Sí, sin duda. Entonces, yo creo que quizás sí, por lo menos que valoren el sacrificio. Eso sí. Eso sí, porque aparte a mí me lo enseñaron así. Creo que hay que... Mi marido es re laburador, mi hermana es re laburadora, mis suegros, todo. O sea,
mis padres ni que hablar, entonces ejemplo creo que eso se ve. Pero bueno, está, si no les gusta laburar, después qué vamos a hacer, yo las voy a querer igual. No, bueno, sí, se las quiere igual, se los va a querer igual, sin duda, pero hay que exigirles. Pero hay que buscarles, ¿no? Y hay que exigirles y que se sacrifiquen y bueno, la vida no. La vida lo que pasa es que si vos les das todo servido, la vida después en algún momento las va a agarrar como una ola y las va a atropellar. Entonces, bueno, por lo menos a mí me pasó así, desde muy gurisa. ¿En qué momento arrancas a militar? ¿En qué momento es decir, mira, me voy a meter en política? Vos sabés que ahí tuvo mucho que ver mi padre, pero no porque me generara una orientación, sino porque mi padre, que tenía una formación ballista y que era muy abierto, y que a mí me inculcó muchas cosas, mi hermana también, pero a mí en especial porque era la más grande. O sea, cuando yo nací, mi padre tenía 50 años, o sea que ya estaba viviendo su segunda etapa de vida, porque gracias a Dios vivió hasta los 93. Entonces, sí, gracias a Dios, sí. Entonces, él, por ejemplo, en la parte religiosa nos hacía leer todo. Nunca nos instruyó en una religión, sino que nos abría todo un abanico de lo que te imagines, de todo. ¿Él tenía su religión practicante o no? Pero no, tampoco. Tenía esa, mi abuela y mi madre sí, pero él no. Y en el tema político también. ¿Y qué pasa? Yo en el 85 estaba en quinto año escuela. Todo el proceso, ¿no? A la apertura democrática. Pleno retorno de claro, la democracia. Claro, y en la época de la dictadura, que en realidad hay mucha gente que sí tuvo una vinculación directa, pero la mayoría que no. En realidad lo único que hacían en las casas de uno, por lo menos en mi casa, era que ponían alguna canción de algún partido, alguna cosa así. Ese era como el acto más revolucionario. Y cuando arranca toda la efervescencia del tema del 85, yo era una gurisa, quinto año escuela, sexto, en el 86, fíjate que hago sexto, y mi padre, ¿qué hace? Empieza a llevarme con él, una gurisa, a los actos. Me lleva, me acuerdo, un acto en la Plaza de Artigas de los Blancos, que era una cosa impresionante. Me lleva a ver un acto del Frente Amplio en el CRES, no sé si te acordás. No te acordás porque sos más chico que yo, pero sí el CRES, sí, que antiguamente chico, ¿no? Hacían, tenían una actividad ahí enfrente de la plaza. Nada, unos choripanes, una historia ahí muy... y me llevó, cuando vino Tarigo, a Universitario, que de hecho tengo una foto, yo apenas pasaba la mesa y estaba ahí, con esa misma apertura, ¿viste? Como de decir, mirá, está todo esto, el día que vos quieras elegir, podés elegir. Y a mí desde ahí siempre me interesó distinto, ¿viste? Me interesó. Y a los 14 años empecé a militar, mi madre era la lista 1, y eran muy amigos de Malaquina, y bueno, yo me acerqué ahí, nada, pintar carteles, folletos. Como todo el que arranca la militancia de la nada, desde lo abajo. Más lindo de la militancia, ¿no? O sea, grupos de jóvenes, Juntadas, comidas, ir a la costanera, salía a poner, ahora no se usan más las pancartas, pero antes salíamos, estábamos, para mí era una bruta salida a los 14 años, así que bueno, así arranqué, como todo el mundo. ¿Y cuando arrancaste ahí, en algún momento soñaste lo que iba a ser esa carrera política? ¿O en qué momento te diste cuenta? No sé por qué se te cara. Porque nunca me propuse hacer una carrera política. Bueno, pero aunque no te lo hayas propuesto, la carrera política se fue dando y es una carrera importante. Sí, pero se fue dando, y creo que es un poco de todo, ¿no? De que a uno le gusta, de que te metes. Peleé mucho por los lugares, a mí me fue bien difícil, porque yo no vengo de una familia adinerada. Yo ahí, en los 14 años, también, al poco tiempo se enferma mi padre y yo tuve que salir a trabajar. Entonces, para mí fue un choque muy grande de realidad, te diría que muy fuerte. Y entonces, al salir a trabajar también, también te da otra visión de las cosas, ¿viste? Ya pasás de ser un
prácticamente un niño que ahora le dicen preadolescente, sí, a ser un adulto que tenés que enfrentarte. Va a estar jugando con vos todo el programa. No te preocupes, yo tengo tres. Que pasás a ser un adulto que tenés que llevar el sustento a tu casa. O sea, para mí esa etapa no fue fácil. Me imagino que no. ¿A qué edad estamos hablando? ¿De qué edad estamos hablando? Y yo, fíjate que con 14 años, hice, que fue que se enfermó papá, hice mis primeros trabajos, que mi padre trabajaba en una inmobiliaria y se enfermó y quedamos sin entradas en casa y tuve que salir a terminar cosas que él hacía. Como yo siempre andaba con él, ¿sabías más o menos moverte por donde se movía? Y un rostro bárbaro. Entonces, y aparte había que comer, ¿viste, Emma? Y esas cosas a veces la gente no... a veces cuando a mí me cuentan cosas y yo miro nomás, ¿no? Porque digo, es lindo haberlo vivido para poderlo contar. Pero es duro. Claro. ¿Viste? Con yo 17 años, fíjate que yo iba al liceo. Yo iba al liceo 5 ahí, con 17 ya, imagínate. Yo iba al liceo 5. ¿Y seguías trabajando todavía ahí? Sí, iba al liceo 5 de mañana. Tenía brutas notas, porque aparte a mí me encantó toda la vida estudiar y lo haría hasta no sé, hasta que pudiera. Iba al liceo 5 de mañana, iba al baño al mediodía cuando terminaba las clases, me cambiaba, me vestía y parecía una persona mucho más grande, yo no tenía esta altura. Me arreglaba, me pintaba y me acuerdo que me hacía un rodete y me iba a trabajar en un escritorio que me habían conseguido, en un escritorio para trabajar, y cumplía todo el horario de la tarde. Y los sábados y los domingos salía a hacer encuestas. Entonces, claro, para mí la vida... ¿Encuestas políticas? No, encuestas de todo, hasta trabajé para la facultad. ¿Trabajaste en una encuesta? Me enganchaba, ¿viste? Y viste que cuando vos andás en la vuelta te enganchás a laburar, porque dice que se aparece una cosa y un amigo, sí, te indica otra, y vení para acá y vení para allá. Y más si tenés disposición, si tenés ganas. Sí, a mí me faltó un poco la parte de las salidas en esa época, porque no. Entonces mi desenchufe, y como a mí siempre me gustó discutir y argumentar, el tema político para mí era mi salida, era mi, viste. Así que y los corrí en paralelo los dos. Pero fue una linda carrera entre los dos, ¿no? Hermosa. Y no estoy hablando de la carrera de profesional, sino que fue una linda carrera, porque te recibiste, estuviste en el Senado, en un momento, acá en Salto eras la dama de hierro. Se apodo que sí. Bueno, está bueno que lo digas así, pero sí, porque había un momento en que Cecilia era la... Lo que pasa es que cuando las papas queman... Si eras pro, pero si venías de tu lado... Estaba bien. Ahora, si eras oposición, era bravo el choque con Cecilia en un momento. Era un personaje, era la forma de defender tu postura, la forma de defender lo que vos creías, o cuando uno llega a cierto estatus político, hay que ser así. ¿Tan bravo era? Sí, era bravo. No sé si tanto como la dama de hierro, pero bueno, pero era bravo. ¿Inventaste vos eso ahora? No, lo inventé yo, lo viví también, digo, trabajé mucho tiempo también en el partido político, con el Partido Colorado, y bueno, más o menos se sabíamos. Aparte era bravo, que si te decían, Cecilia mandó decir tal cosa, y bueno, había que... Agachaba la cabeza. Y sí, bueno. Y que no está mal tampoco, porque era uno de los líderes que teníamos, era uno de los referentes. Sí, mira, yo creo que se usó mucho mi nombre. Hasta ahora a veces me dicen, pero vos mandaste a hacer tal cosa, y digo, yo nunca... O sea, también creo que hubo un momento en que hubo algunos vacíos, y yo fui un poco la herramienta usada. Para que no quedara ese vacío. Sí, y que me tocó cumplir roles fuertes, sí, me tocó. Y yo trabajé muchísimo para sacar proyectos adelante. También te digo, cuando vos tenés 17 años, tenés el tamaño que yo tenía y tenía una gurisa sin experiencia y tenía que enfrentarme a lugares de trabajo, también tuve que tener un gran carácter. Me imagino que sí. O sea que en realidad yo me he tenido que enfrentar y me pasa todavía. Ahora creo que no, ahora ya estoy como en otra etapa, pero me costó mucho ganarme los lugares. La primera vez, en una lista que yo misma había fundado, después que teníamos todo organizado, cuando llego me habían puesto en un lugar allá abajo y tuve que ir a pelear mi lugar y tuve que hacer elecciones internas dentro del sector para poder estar, exacto. Y después salieron a decir que yo no quería competir con nadie cuando, mirá, todos mis compañeros saben que en realidad yo siempre abrí los roles a competencia. Lo que pasa
La diferencia a veces, ¿sabes cuál es, Emma? Que yo nunca tuve plata para poner, ¿viste? Yo siempre me gané cada lugar de trabajo y es muy difícil ser mujer en política. Yo trabajaba cuando estaba suplente en la lista 1, porque yo estuve 10 años en la Junta Departamental, suplente en la lista 1. Yo armaba expedientes enteros de análisis de cosas y lo leí en el edil titular. A mí no me dejaban sentar en la banca. O sea, uno tiene que es bravo en ese momento. Es muy bravo, es muy bravo. Entonces... yo también siempre marqué muchas distancias. Yo terminaba mi horario de trabajo y a mí no me ibas a ver en ningún lado compartiendo nada con nadie. Y no era porque no tuviera amigos, es porque realmente yo estaba cumpliendo un rol. Y, por ejemplo, la intendencia, a mí me tocó decir todos los no. Yo era la única. Cuando alguien tenía que decir un no, no lo decían, me lo mandaban decir a mí. Y eso te crea toda esta imagen que vos decís. Pero también cuando la gente necesitaba solucionar un problema, iban a hablar conmigo. Hablaban con Cecilia. Entonces... Cada uno evalúa lo que tiene que evaluar. Hace poco estuve con un actual colega, porque yo antes no era abogada, y me dijo, pensar que yo llegué a odiarte y después te empecé a entender. Y fue un poco lo que nos pasó. Pero bueno, yo tuve que jugar un rol y lo cumplí. Y en cada lugar que estuve... Mira, cuando yo me retiro del Partido Colorado en el año 2017, por supuesto que fui a hablar con Pedro. Pedro se había retirado 2 meses antes y yo después que él se retiró no tenía... digamos, yo trabajaba mucho con él estando allá. Y como perdiste el referente, capaz. Sí, mi líder nacional, seguro. Fui y le dije, Pedro, mirá, yo renuncio a todo y me voy de la banca. ¿Y sabés lo que me dijo? Yo era la suplenta de él. Me dijo, no, yo me quedo en la banca hasta el último día y vos te quedás hasta el último día a trabajar. Y así fue. Y trabajamos hasta el último día. Yo fui la única legisladora del periodo anterior que hizo una rendición de cuenta. En la mesa de la Junta Departamental, que es un poco más chica que esta, tapada de cosas, de expedientes y de pendrive, y de trabajo en el legislativo Cámara Baja y en el legislativo Cámara Alta. Y rendí cuentas y me fui el 14 de febrero con la misma cara, sin ninguna mochila en la espalda, porque me maté laburando. Y eso para mí es una... Y hay mucha gente que lo reconoce así también, Cecilia, ¿no? Porque como te digo, te dije que te decían la dama hierro, también hay mucha gente que opina que mataste para estar ahí. Y bueno, y si opinan... Pero aguantamos, cachito, que me pidieron corto hace rato, porque me retan mucho. Señores, Cecilia Gruz, buscamos la primera tanda. Le agradezco mucho a la gente de Carnicería Avenida, que los mejores cortes cárnicos para cada una de los martes de la noche son de Carnicería Avenida. En el próximo bloque ya empezamos a charlar un poquito más sobre el gran papel y un gran rol preponderante que ha tenido en nuestra sociedad como gran defensora de derechos de la mujer también, y lo vamos a charlar un ratito más. Ya venimos, quédense en compañía, estamos en Frente a Frente. Haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Braseros personalizados con el nombre del asador, establecimiento, equipo de fútbol, logo o lo que se te ocurra.
El regalo ideal para el asador de la familia. Varios modelos y tamaños. Aceptamos todas las tarjetas. Envíos a todo el país. Pedidos al 099-988-645 o por las redes @braserosuruguay. Elmer Prandt, taller autorizado de Toyota y Suzuki. Servicio de inyección Bosch, nafta y diésel. También contamos con una gran variedad de repuestos originales para Toyota, Suzuki, Bosch y muchísimas marcas. Tu auto en buenas manos en Elmer Prandt. Encontranos en Gobernador de Viana 260 o comunicate al 473-42761. Elmer Prandt, expertos en tu auto. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, o cuando pones la mesa tu familia se espanta, ven a Buffet del Chef y elegí lo que quieras cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Chef. ¿Estás pensando en comprar un auto usado? Asegura tu inversión. Vos lo elegís, nosotros lo revisamos. Procars cuenta con técnicos en revisión automotriz en cada departamento para que puedas conocer el estado real del vehículo sin moverte de tu casa. Comunicate 099-08-4001 o búscanos en las redes. Procars, revisión automotriz. El Polo Binacional de Salto Grande es un nexo entre la academia, el Estado y el sector productivo para impulsar la instalación de nuevas empresas. Queremos ser un motor que impulse el capital humano de la región, generando las mejores condiciones para potenciar a empresas tecnológicas y productivas locales. Buscamos conformar con concursos de vanguardia junto a socios estratégicos. Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo de Salto Grande. La academia, la ciencia y la tecnología trabajando juntas para el desarrollo regional. las 9:00 p.m. ¿Cómo la está pasando, Cecilia? ¿Bien? Pero espectacular. Bueno, Malena. Un gran plan para un día como hoy. Viste, un martes divino. A mí me encantan mis martes, le digo, Un gran plan. No, martes 13, no te cases ni te embarques, ¿no? Sí. Yo no sé mucho, no soy muy... No tiene nada que ver, ¿no? No soy muy de la superstición, yo no creo en el gato negro, no yo creo menos. Nada de eso. Yo los gatos negros me encantan. Tampoco te empezabas a casar, ¿no? Bueno, yo sí quiero casarme. Me casé, ella no, casé un viernes 13, nos casamos un viernes 13. ¿En serio? Sí. ¿Y cuánto hace que está casada? 22 años. 22. Permitime que voy a hablar con Agustín y volvemos y hablamos de la vida de casado. Agus, querido, mi rey, ¿cómo le va? ¿Cómo venimos? Muy bien. ¿En serio? Por acá tenemos, les cuento. Acá hicimos los crocantes de bondiola. Esto va a ir con... Ahora ya lo estoy haciendo, estoy calentando la plancha. Quesito colonia, va vuelta y vuelta arriba de la plancha, como quien hace un provolone, pero va a ser queso colonia. Y arriba va esta bondiola picadita crocante, un poquito de aceite de oliva, esa es la entrada.
Y ya voy a empezar a saltear, que acá le voy a mostrar, lo que va a ir de relleno del vacío que tenemos acá. Vieron que al principio les mostré cómo lo corté a esas láminas, de esas tiritas de vacío. Sí, señor. Que va a ir con este salteado de cebolla. Zanahoria. Esto le vamos a dar una cocción apenas nomás, porque la idea es que quede medio crocantito. Un poquito de morrón rojo, un poquito de morrón verde. Lo dije en un orden y lo puse en otro. No importa, se entendió igual. Sí, bueno. La cámara te ayudó en pila. Está, buenísimo. Esto lo vamos a ir salteando, va a ir adentro de este vacío, que va a ir con el quesito, el lomito ahumado. Y ahora tenemos esta plancha. Me estoy moviendo muy rápido, camarógrafo. Sí, me retaron. Voy a subir la plancha, lo que pasa es que estaba muy caliente, señor. No me rete, por favor. Estamos al aire. Plancha caliente. La voy a calentar un ratito más, aceite de oliva y van los quesos. Ya cuando vayamos a hacer eso, los vuelvo a llamar porque está bueno verlo. Bien. Así que sigan charlando tranquilos. Charlamos y nos llamás. Y aprendiendo. Bueno, no sé, yo no aprendo nada. Yo después llamo, el sábado llamo a Buffet del Chef y le pido pollo arrollado. Si todavía no probaste, probalo. Es muy bueno. Es lo que hay que hacer. Sí, sí. Háganlo. Háganlo, está bueno. Que lo hagan. Ah, sí. Claro. ¿Cuántos años de casa? 22. Ya te 22. Dijo. Una vida, ¿no? ¿Y cómo? ¿Ya me dijo ya? Sí, sí. Hoy se vino a hinchar. El martes pasado no le invocó a los horarios. Comimos como a las 4 de la mañana. Hoy vino canchero. Así, hoy vino organizado. Me parece muy bien. Hoy vino organizado. Bien. ¿Qué? Me parece que lo habías dicho ese apodo mío antes y le dio. No, le di, le dio miedo, le dio chucho. Digo, no, si no comemos se arma un lío acá. ¿Sabes cómo le dicen? Le dijo. Pero viste que no era tan así. No, ¿cómo, no, no. ¿Cómo es para. ¿Cómo fue para Gustavo, para tu marido, para tu familia, ver esa transformación política, ese escalamiento político y después todo el merequetengue? Que no voy a decir por qué, pero no importa. ¿Pero fue siempre un fiel compañero? ¿O en algún momento te dijo vos, larga todo, ya está? Pero mira, primero que en casa no se vive así como lo ven ustedes. Bueno, yo me imagino que vos llegás y estás con una constitución todo el día hablando de esto. Me imagino eso, no me imagino otra cosa. Qué gracioso. No, en casa no se ve así, ni en mi casa familiar de mis padres. Mi hermana, somos muy poquitos, ni primos y todo eso. Ni en mi casa que formé. No, mi rol es otro. O sea, yo no soy 24/7 de política. Yo soy una persona como cualquier otra que tengo, no sé, normal. No, no, mi marido no me ve así. O si me ve así, pobre. Me no, da bueno, miedo. Pero no. Pero aparte, Gustavo siempre me acompañó. Porque, ¿qué pasa? Y en las decisiones difíciles. Con 19 años, yo empecé a salir con Gustavo antes de casarnos. Obviamente, tuvimos 6 años de novio. Y yo ya hacía política. O sea, cuando él me conoció, me acuerdo que me iba a buscar a la departamental que vi en Calle Simón, Uruguay. O sea, y compartía los fines de semana con la política. Ni de casualidad, porque no le gusta. Me iba a buscar y sabía por qué se me esperaba ahora y yo estaba peleando con alguno allá, porque viste que las asambleas son, ¿no? Sí, sí, son. Y cuando sos más jóvenes más. Y bueno, y después fue, por supuesto, después la junta, después viste que nos tuvimos que ir un tiempo a Montevideo por tema que yo acá no tenía laburo en un momento que fue más complicado todavía, que después fue después que nos casamos. Y nada, o sea, no, yo no soy en mi casa diferente que cualquier otra mujer en su casa. Entonces no se vive así. Lo que sí, él siempre me acompañó, porque en realidad siempre me entendió así, me conoció así, y de hecho, él vivió mucho el proceso de cuando yo dejé la actividad política. Y él me veía que yo como que me faltaba algo, ¿no? Como que rengueabas. De hecho, siempre me lo decía. ¿No viste tal cosa? Y yo le decía, no quiero mirar, porque me pasó que tuve varios años, cuando me retiré, del 2017 al 2020, que yo ni siquiera miraba un informativo. ¿En serio que podías? ¿Te habías autoconvencido y no mirabas nada? No era un autoconvencimiento, fue como una sanación que tuve que hacer en un momento porque había vivido momentos muy complicados. Entonces, así como te digo que desde la afuera te pueden ver de una manera, desde la adentro, mi familia, yo me enfermé, viví procesos complicados, o sea,
Y mi familia y mis amigos que siempre estuvieron y que siempre me bancaron, saben de todo eso. Y bueno, era un tema que como yo lo dejé de hablar y cuando me retiro de verdad. No estaba ni siquiera haciendo una midiendo tiempos ni nada. Yo te soy con la mano en el corazón. ¿No creíste? No. Bueno, pero no, fue no, así. Después, yo no me considero amigo de Cecilia, te conozco, nos conocemos hace mucho, pero sí, pero no somos amigos. Y yo digo, no puede irse, no se puede haber ido. Sí, había una tirantez en ese momento y digo, va a evolucionar para otra cosa, para otro lado, pero siempre dentro de la política. Sí. Y el tiempo fue mostrándome que me había equivocado, que sí, había. ¿Y se fue nomás? Y se fue. Bueno, tampoco me tapó la boca, no creo. Ovario, que dije, no, vos capaz estabas incluido en eso, ovario, ¿no? No, pero lo dije en los medios de comunicación cuando leo la noticia. Sí, sí. Es más, me acuerdo de haber dicho, no creo que sea para mucho. Sí, 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 pero no, me fui, pero no, nada, o sea, completamente. De hecho, a veces me llamaban por algún tema y todo, y yo a todo el mundo le contesté siempre lo mismo. Porque además fue necesario para mí. Porque viste que cuando vos estás en el ruido, cuanto vos más vas teniendo posiciones difíciles en la actividad política, más chico se te hace el círculo. ¿Viste? Sí, sí, me imagino que y vos que sí. Menos tenés posibilidad de romperlo para escuchar lo que dicen los que están afuera. Entonces, yo cuando me di cuenta que esa no era lo que yo quería, porque a mí me gusta la política como lo vuelvo a hacer hoy, ¿viste? Que yo ando por ahí. De a pie, o sea, y de conversar sí, con todos. Sí, con todo el mundo. Porque además uno aprende mucho del adversario político. No, no es verdad que uno tenga la razón absoluta. Y cuando vos estás en determinados lugares, a veces te rodeas de gente que te dice que todo lo que decís está perfecto. Y eso es un problema. O que uno mismo puede hacer cosas pensando que están bien y en realidad no escuchaste todas las campanas. Y bueno, está. A mí me pasó eso. Me pasó que también fue un proceso... De sanación, como lo dijiste. Y me gustó, sí, la palabra. Sí, yo creo que sí. Y recompuse muchas cosas que... Pero aparte, ¿sabes lo que me pasó? Que mis amigos, mis afectos de toda la vida... Nunca se fueron y mucha gente que estaba todo el día sediándome desapareció. Bueno. Y eso para mí fue la sanación. Porque hay veces, eso del tema de la gente tóxica, bueno, en la política pasa mucho, ¿viste? Pasa mucho. Y eso cada tanto hay que romper esos esquemas. Te voy a hacer una preguntita corta y después salimos un poquito de este tema, ¿te parece? Sí. ¿Te dejó amigos la política? Pero cantidad. Muchos más amigos que los que te puedas imaginar y que los que yo mismo me imaginaba. Y me dejó, ¿sabes qué? Mucha gente que me quiere, mucho respeto también. Que a mí me enseñaron mucho el valor del respeto, ¿viste? Yo siempre respeté mucho a los adversarios también, porque aprendí mucho de los adversarios políticos y también de mis correligionarios. Entonces, creo que eso como que a mí me hizo mucho bien porque sentí como que volvió... ¿Viste? Y esa es para mí la verdadera política. Yo tengo un amigo, hoy vine con un amigo que se llama Mariano. Y tengo ¿No es Mateo? Amigo, no. Ah, me pensé que era Mateo. Lo bautizaste. Le pido disculpas al amigo. Otro amigo que se llama Federico, que siempre dice hay que volver a lo esencial. Y bueno, yo creo que es eso. Agus, ¿quiere que vayamos hasta ahí o no? Voy para ello. Le mando un saludo grande a Miguel Moreira, a la gente de M&M Producción Fotográfica. Le dije, que venía un fotógrafo pro más adelante. Un fotógrafo pro. El amigo Miguel Moreira. Permiso, ¿eh? Qué nivel. Bueno, voy a comer con la Ceci. ¿Estás medio desentriado, viste? No, sí, estoy desentriado, pero como el camarógrafo no me retó, nunca había escuchado que el chef me retara por estar mal sentado. Creo que vas a comer así. Hoy tu día es increíble, te digo, ¿no? La verdad, tengo muy bueno, dice muy mantel. Bueno, cuéntenos, Agus, querido. Bueno, les cuento, como les dije, queso, colonia, doradito, a la plancha, aceite de oliva, un poquito de pimienta, poco, y un crocante de bondiola. Para chuparse los dedos. Nunca había probado crocante de bondiola. Sí, queda buenazo. Qué bueno. Ella estuvo, diría Emanuel Mateo, me estuvo preguntando cómo hacerlo, así que después él te puede hacer. Sí, cuando quiera. Buen provecho. Gracias, Agus. La mía la señora. Ceci, querida, antes de buscar la tanda y de empezar a comer,
¿Le recomendás a la juventud hoy que arranque, que milite? No importa en qué partido. Seguramente vas a jugar un poquito para el partido que estás hoy, para Cabildo. Pero si alguien está mirando al otro lado y ya me gustaría ir, no sé, con el Partido Nacional, con el Frente, con los Blancos, con Cabildo, ¿seguís recomendándole a la gurizada que arranque? Por supuesto que sí. Porque vos sabés que la política, yo nunca dejé de pensar esto y que ahora lo reafirmo cada vez más, y es que la política es la única herramienta real para transformar las cosas. Y si vos no te metes en la política se va a meter con vos tarde o temprano. Entonces, para los gurises, a mí lo que me parece en este momento es que es muy difícil atraer a los chiquilines a la actividad política. Por eso creo que es un desafío que se viene para los partidos políticos de atraerlos. Y no creo, francamente, que sea atraerlos a través de elecciones de jóvenes. Quizás sea escuchándolos a ellos y ver, o sea, capaz hacer el proceso al revés, que es muy difícil. Sí, sobre todo porque hay una maquinaria que está acostumbrada a hacerlo desde arriba hacia abajo. Es muy difícil porque en realidad los chiquilines no se comunican por los mismos canales que nosotros. Sin duda, no tienen los mismos intereses, pero además me parece a mí que el adolescente y el joven, que son dos edades bien distintas, hoy están mucho más globalizados que lo que estábamos nosotros en nuestro momento. Nosotros vivíamos mucho más en la aldea, ¿no? Sí. Hace unos años atrás, cuando éramos jóvenes, y ellos hoy viven en el mundo. Entonces tú los mirás y a uno le gusta Milei, el otro mira los youtubers estos que son mexicanos, el otro los españoles, el otro los chinos. Mi hija, por ejemplo, mira caricaturas y cosas que son japonesas. O sea, creo que es todo un desafío. ¿Y la evolución de los partidos políticos la ves para ese desafío, para intentar captar nuevos votantes, nuevos adeptos, nuevos simpatizantes? Y lo que pasa es que eso depende de escuchar a los gurises. El partido que logre entender esa sintonía, me parece que va a estar. Incluso creo que el Frente, en su momento, que tenía una buena militancia, ¿no? Porque tenía mucha militancia joven. Sí. Me parece que también perdió la sintonía. Y uno lo ve después en las elecciones. Además, no hay que subestimar a los chiquilines. Hoy los chiquilines tienen una gran formación porque viven en ese mundo globalizado. Entonces, te están comparando todo el tiempo. Sí, ¿no? Eso sin duda. Los gurises hoy te comparan. Hoy te comparan, sin duda. Yo qué sé, los gurises vos le preguntás. Yo el otro día estaba con unos chiquilines, hijos de unos amigos, y me hablaban de Milei. Y los otros me hablaban del TikTok de un peruano. Y después te hablan de, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, ¿no? Y después viene toda una línea feminista que te habla de y otra que Greta Thunberg. Entonces, estamos en un mundo donde tenemos que entender la sintonía de los chiquilines y me parece que es un desafío de los partidos políticos. Muy bien, Ceci, querida, vamos a buscar tanda y empezamos a cenar. La entrada ya está pronta, así que bueno, cuando el director le parezca, buscamos la segunda tanda, ¿les parece, chicos? Y arrancamos a cenar. Muchas gracias al amigo Miguel. ¿Y Jorge ya arrancó a cenar también? No, le dio poquito. No, él está buscando cambio de chef en cualquier momento. Ya venimos, señores. Un aroma esto. No, tiene muy bueno. Sí, sin duda muy bueno. Impresionante. Braseros personalizados con el nombre del asador, establecimiento, equipo de fútbol, logo o lo que se te ocurra. El regalo ideal para el asador de la familia. Varios modelos y tamaños. Aceptamos todas las tarjetas. Envíos a todo el país. Pedidos al 099-988-645 o por las redes @braserosuruguay. Volkswagen.
¿Estás pensando en comprar un auto usado? Asegura tu inversión. Vos lo elegís, nosotros lo revisamos. Procars cuenta con técnicos en revisión automotriz en cada departamento para que puedas conocer el estado real del vehículo sin moverte de tu casa. Comunicate 099-08-4001 o búscanos en las redes. Procars, revisión automotriz. Un sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, o cuando pones la mesa tu familia se espanta, vení a Buffet del Che y elegí lo que quieras cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Che. El Polo Binacional de Salto Grande es un nexo entre la academia, el Estado y el sector productivo para impulsar la instalación de nuevas empresas. Queremos ser un motor que impulse el capital humano de la región, generando las mejores condiciones para potenciar a empresas tecnológicas y productivas locales. Buscamos conformar con concursos de vanguardia junto a socios estratégicos. Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo de Salto Grande. La academia, la ciencia y la tecnología trabajando juntas para el desarrollo regional. Elmer Prant, taller autorizado de Toyota y Suzuki. Servicio de inyección Bosch, nafta y diésel. También contamos con una gran variedad de repuestos originales para Toyota, Suzuki, Bosch y muchísimas marcas. Tu auto en buenas manos en Elmer Plant. Encontranos en Gobernador de Viana 260 o comunicate al 473-42761. Elmer Plant, expertos en tu auto. Las 21 en la noche, señora Roto. Hoy estamos comiendo, arrancamos con la entrada, que está espectacular, Agustín, la verdad. Un bombazo en nuestro chef, increíble. Nunca pienso en cambiarlo. Esa pregunta no va. Pero bueno, cuando se le caen las cosas en vivo y hace ruidos, ahí te dan... No, pero lo atajé con el pie, estuve. No, bueno, ¿podés la baba? Dice que no, lo voy a usar más igual. Bueno. Bueno, sí, que lo bueno acá es que las tandas no se graban, porque son interesantes las tandas. ¿No? Las tandas son jugosas, también se conversa de todo. Cecilia, ¿cómo ves nuestra política? ¿En realidad ves una grieta en nuestra política? ¿Hay? Bueno, a mí no. Primero que lo de la grieta me suena muy argentino. Lo adoptamos, ¿no? Es cierto. Lamentablemente lo venimos medio adoptando. Sí, yo lo que creo que hay una. Mira, yo hace un tiempo, antes de volver a la actividad política, cuando no pensaba volver, escribí un artículo que se llamaba Del bipartidismo. Hacia la teoría de los dos polos. Porque en realidad Uruguay, cuando vos lo mirás históricamente desde el punto de vista político, tiene un origen
de dos partidos y se va sosteniendo de una u otra forma en el tiempo. Cuando nace el Frente Amplio queda como, en su momento, no sé, históricamente era el Partido Nacional, el Partido Colorado, sí, digo, sí. Porque yo hablo y después capaz que no focalizo, pero el origen es bipartidismo. Bipartidista. Y cuando nace el Frente Amplio, hace ya 50 años, en realidad se genera como un núcleo medio en el medio ahí, pero claro, el uruguayo sigue mirando en forma de polo las cosas, uno y otro. Yo estoy Peñarol y Nacional, ¿no? O estoy acá o estoy enfrente. Entonces, le llevó un proceso larguísimo al Frente Amplio de poder instalarse en uno de los polos, hasta que logra instalarse ya en el 2005 y logra transformarse en uno de los polos. Entonces, ¿qué pasa? El otro polo pasa a ser lo que antes estaba dividido, se pasa a unir el Partido Nacional y el Partido Colorado en un bloque. Y si tú mirás y comparás, por ejemplo, demócratas y republicanos, o comparás otros países, cómo funcionan, el nuestro tiene más tradición histórica del bipartidismo, en realidad entendés que la lógica sigue siendo de dos polos. Y en esos dos polos, el Frente Amplio se fortaleció mucho, pero el Frente Amplio es un polo de izquierda. Sí, entonces, sin dudas. Es un conglomerado de partidos políticos, no es un partido solo, ¿no? Y por otro lado va quedando lo que termina cristalinizando recién ahora en el 2019, pero que ya se veía venir. La derecha. Los otros, si no se juntaban, no tenían posibilidad de ganar. En esa lógica yo lo que creo que hay una gran polarización. No sé si hay una grieta, pero hay una gran polarización. Y como todas las polarizaciones genera esa efervescencia y ese fanatismo de por ahí gente que en realidad no entiende nada de política y lo que hace es estar en el estadio, ¿no? Arengar. Claro, está en el estadio y opina de todo y no opina de nadie. Y se rompe lo que para mí es un tema muy importante, y es que se rompe el hablar de políticas y discutir de ideas, y se pasa mucho a esto, por eso no hablo mucho de la grieta, esto de argentinizar y empezar a hablar de las personas, ¿viste? Entonces, cuando se rompe eso de discutir sobre ideas, sobre programas, sobre el futuro, por ejemplo, ¿qué salto queremos? Eso es mucho más importante que si sos del Frente Amplio, si sos blanco, colorado de cabildo. Sí, sin duda. ¿No? Se rompe eso que era la discusión histórica, porque antes se discutía sobre programas. Yo me acuerdo, desde la democracia hasta parte, que son los que puedo tener recuerdos, se discutía mucho más sobre programas, y hoy se termina discutiendo sobre personas. Entonces, eso, si vos me decís eso es la grieta, bueno, puede ser. Puede llamarse así o no, pero se rompió esto, ¿no? Se rompió. Hay dos polos, están muy enfrentados, hay arenga de los dos lados, fuertemente desconocedora de lo que es la política. Hay campañas sucias que además se mezclan en todo esto, ¿no? Entonces, sí, existen. Sí, desde hace varias campañas que vienen ensuciándose, y creo que cada vez más. Que la suciedad viene aumentando el nivel, ¿no? Cada vez más. Y los partidos políticos que en realidad no han puesto un parate en esto, y al final del día siempre se terminan beneficiando de uno y de otro lado, entonces terminan dejando que estas cosas pasen. Y se rompió esta cuestión de separar lo personal de lo político. Entonces, tú no le ves en las redes, por ejemplo, que es un fenómeno además incorporado a la discusión, ¿no? Hay que incorporar el tema en las redes. Bueno, ves la discusión. Las redes se incorporaron solitas, ¿no? Por eso, pero los partidos no se ayornaron a entenderlas. Bueno, quizá entenderlas no, pero sí como que maman información, claro. Drenan información, muchas veces no las utilizan a favor, creo, ¿no? Sí, y las redes son el verdadero ejemplo de que se discute, no se discute sobre la idea, se discute sobre la persona. No se discute sobre la gestión, se discute sobre la persona. Y ahí me parece que es donde se rompen muchas cosas. Hay todas unas teorías políticas bastante modernas que tienen que ver sobre la caída de las democracias, las muertes de las democracias, las cuestiones de las internas partidarias, cómo se van de alguna manera empobreciendo, porque también empiezan a suceder todas estas cosas, ¿no? Un fenómeno, por ejemplo, como Trump, que te guste o no te guste Trump, pero fue un fenómeno que tuvo una cuestión mediática. Entonces, nuevos elementos que hoy están arriba de la mesa y que hace un tiempo no estaban, y que creo que todo eso
hace que el que mira todos los días o el que tiene acceso a una red, que es todo el mundo, ¿no? Todo el mundo cree que es periodista hoy porque carga un celular y, ¿no? Hoy lo vi muy serio eso, lo vi en serio eso. ¿Lo viste? Hoy lo viví, sí, todo el mundo se cree periodista hoy, ¿no? Todo el mundo cree que tiene la posibilidad de opinar sobre algo y hay muchas veces que no se sabe nada. Claro, y entonces eso hace que muchas cosas se vuelvan frívolas y que a veces se pierda la discusión de los temas importantes. Y lo que para mí es más grave en las campañas electorales, todo el mundo se enrosca en discutir sobre temas no importantes y al final del día, si tú me preguntas qué se discutió en la última campaña electoral, queda poca cosa, porque no se discutió sobre los temas importantes. Amás la política, ¿no? Me encanta. Me gustó mucho la teoría de los dos polos. Sí. Me gustó mucho. Es muy buena y es muy aplicable para otros momentos de la vida también. Y es la realidad. Pero es muy buena la teoría de que no es una grieta, sino que son dos polos y que, bueno, que hoy es una coalición de izquierda y una de derecha. Lo tenía en mente, pero no pensé que lo pudiéramos utilizar en esto como los dos polos. Está muy bueno. Cecilia, la gente de Barraca de Imam, que es auspiciante del programa, al final de esta temporada va a sortear entre todos los invitados que hayan venido martes a martes 120 litros de pintura de la mano de la gente de Suvinil para una institución que no tenga relacionamiento con la política. Lo que nos dijo es alguna ONG, algo que no tenga fines de lucro. Y bueno, a todos los invitados les hemos pedido, como te pedí al principio, que nos sugirieras a quién te gustaría hacer la donación y a fin de año, en el último programa, vamos a hacer un sorteo entre todos los invitados y bueno, si sale la asociación a la que vos decidís hacer la donación, te vamos a convocar de nuevo para ir, para hacer la entrega y para sacar la fotito. Muy ¿Usted bien. Ya tiene pensado? Sí, sí, sí. ¿Lo digo ahora? Sí, sí, por favor. Es la asociación Ibirapitá, que trabaja con niños y adolescentes, trabajan en la zona de... En realidad la fundación se llama Purificación. No tiene nada que ver con política, al contrario, de hecho conozco a varias personas que trabajan ahí y que trabaja en forma directa en el barrio Uruguay con gurises, con varios temas importantes de tener un acompañamiento, niños y adolescentes. Capaz no es muy conocida, pero aprovechamos ya para ahí va la donación de parte de Cecilia, si a fin de año se gana el sorteo, ¿le parece bien? Perfecto. Bueno, Abu, querido, ¿cómo venimos? ¿Me cuenta? Bien, mirá. Mire qué bueno eso, qué Cecilia. ¡Qué pinta! Acá está, mientras ustedes charlaban, la gente lo estaba viendo en su casa también. ¡Excelente! Vacío, lo cortan bien finito. Queso, lomito, y lomito ahumado. Y después tenemos el salteadito de verdura. Lo enrollamos, lo pinchamos para que no se desarme. Y así como está a la parrilla. Esto se hace rapidísimo porque es muy finito. Claro. Bien, o sea que es un ratito y ya quedan pronto. Bien doradito, por todos los lados, le ponen un poquitito de sal afuera. Adentro tiene queso, tiene lomito, o sea que es salado, tampoco nos pasemos en la sal. Y esto queda muy bueno. Qué maravilla. Lo pueden hacer, ¿sabes con qué? También con entraña. Bien. Queda muy bueno con entraña. Así que pruébenlo en sus casas, ya saben, el próximo asado. Hacen el quesito, la bondiola. Acá yo estoy enseñándole todo al señor. Bien, muy va bien. Va a una reunión después de las familias, de Cecilia y la de él, y él va a cocinarme. Excelente. Muy excelente. Bien. Así muy que bien. Sal, poquito de sal. Cuando esté doradito, lo vamos a acompañar con un mix de hojas verdes. Ya le estuve preguntando, a vos no te pregunté, Manuel. A mí nunca pero me pregunté. Pero le pregunté a la invitada si le gustaba, porque voy a ponerle naranja, mandarina en realidad a la ensalada. Y me dijo que sí, que le encanta. Bien. Porque mirá si le ponía y no le gustaba. Y no le gustaba. Y a vos no te pregunté. Un caso al respecto, sí. A vos no te pregunté. Nos pasó una vez con un invitado. Sí, no, sí, vamos sí, a decir sí, el nombre, sí. Pero un invitado que me dijo que le gustaba algo y después no lo hizo comer, pero después no le gustó. Igual comió el equipo, ¿no? Hicieron el pero esfuerzo. Ahora, ahora le pregunté y me dijo que sí. El a vos no te pregunté porque. No, no se preocupe. No me importa. Yo lo que usted me sirva. La invitada es importante. Como que usted fuera mi padre. Él es solidario. Lo que usted me sirva, yo como. Limpiar el plato. Limpio el plato. Por respeto, ¿viste? Cuando te dice no, que hay que terminar para que. Por hambre, no es por respeto. Ah. Bueno, Cecilia, te fuiste de la política 3 años, una vida diferente, una sanación. ¿Cómo fue el momento en que decidiste decirle, sobre todo a mi no me quiero imaginar el momento que le decís a tu marido y a tus hijas, vuelvo. ¿Vieron que estaba hecha percha hace 3 años? Bueno, ahora medio sané y estoy más entera y quiero volver. Si le preguntaba a mi marido, te digo que fue una liberación para él, porque me tenía mucho más tiempo en casa. ¿Te querías fuera de la casa tu marido?
¿Tu marido es un tipo que agradecido con, sí, el, con Cabildo? Qué bien. Gracias, Manini. Ah, yo creo que sí. Capaz que no lo va a reconocer, pero... Ningún hombre que aprecie su vida va a reconocer que no, qué alegría que está más horas afuera de casa. No estaba acostumbrado a tenerme tanto en casa. A lo mejor soy una gran inútil porque no sé cocinar. Nada, entonces, Cecilia, ¿en serio? No, horrible, soy horrible. Pero y si, por ejemplo, mañana tu cita te dice... Y si hago algo, es todo un evento. Ah, se juntan en familia y decís, mamá... ¿Cocinó mamá? No, todo un evento para ver quién se anima a probar. Ah, pero en serio, no, nada. Es horrible, es horrible. Pero y si tuvieras que nombrar... No, y lo hago por obligación, sí, tal. Pero sí. ¿En tu casa quién cocina cuando comen, por Hasta ejemplo? Hasta mis hijas cocinan en casa. No lo vamos a decir al aire, pero el menú que le dejó a las hijas hoy... No, es no, terrible. Ni lo si digas. La gente de Inau escucha esto... No, le digo, ¿no? No, increíble. Por suerte. Y se animó a decirlo, yo no digo nada, ¿no? No, bueno, no lo dijo acá en cámara, no lo va a decir, tampoco le vamos a pedir. Pero, pero lo importante, a los niños hay que prepararlos desde chiquitos. Claro. La mía está preparada. Tan pronto para guerra. Tampoco darles un arco y una flecha para que ellas se abastezcan, pobrecitas. No, pero yo las abastezco y ellas cocinan. Bueno, ¿y el papá tampoco cocina mucho? Ah, el padre es un crack cocinando. ¿En serio? Sí, impresionante. Y viene de familia, aparte. Bueno, sí, también. Si no cocina bien, tampoco. Tiene apellido de sí, servicio de fiesta, de cocina importante, sí, seguro. Sí. Ah, el padre es el que lo salva y aparte frisa comida. Un crack. Un crack, sinceramente, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, y le dijiste, mi cielo, mi rey, vuelvo. No, mi cielo no. El tema es que mi marido y yo tenemos una vida juntos. O sea, nosotros todas las cosas las hablamos. Entonces, tuve la primera reunión con Manini y la primera reunión sí no le conté que iba. Porque fui entonces, con una, los hablamos porque fui con una amiga para acompañarla, por nada, era otro tema, no tenía nada que ver con política. Y resulta que en la reunión terminamos hablando Manini y yo de política y mi amiga que era a quien yo había acompañado. Habló el tema de ella en 5 minutos y después nosotros quedamos como 20 hablando de que, bueno, incluso proyectos de ley y cosas que yo en la legislatura anterior habíamos estado trabajando y que bueno, yo la verdad que no lo había seguido nunca, no lo había votado, es una, la verdad. Y bueno, cuando llegué a él, me acuerdo que le dije a Gustavo, le digo, vos es que, porque ¿qué pasa? Todos tenemos prejuicios. Yo siempre digo, sí, yo no tengo prejuicios. No, y vos sabés que después me doy cuenta que tengo con un tema, con otro. O sea, que tenías prejuicio con Manini. Tenía el prejuicio del outsider con Manini. No, sí. No tanto de lo militar, sino del outsider. ¿De dónde llega? ¿Por qué viene? Por una malformación mía también política, ¿no? Que siempre el político es el outsider y dice, pará, y este... Pero aparte, porque había visto muy de cerca el ejemplo de Talvi, que fue un gran desastre, ahí todavía no había caído del todo, pero estaba ahí ya haciendo un rol que era totalmente desencajado. Y ya no me había gustado a mí Talvi, de hecho en la elección fue un candidato que me parece que nunca encajó dentro del Partido Colorado. Bueno, sin embargo... Los colorados le dieron el apoyo. Bueno, sí, está bien. Pero yo digo mi opinión. Sí, no, está muy bien. No se enoje a Medina Hierro ahora, ¿no? No, pero es que de verdad nunca lo sentí como incorporado. Entonces, con ese prejuicio también. Y con ese fresquito, ese pensamiento. Con ese prejuicio, mirá que veía a Sartori y con ese prejuicio veía a Manini. O sea, no era una cuestión... Solo contra Talvi, claro. No era una cuestión... Y ahí le empecé, con esa charla le empecé a prestar atención, empecé a mirar y bueno, y ahí me empecé... Mirá Manini, dijo. Mirá sí, Manini. Sí, y Manini ya era senador, vamos a entendernos, 270.000 votos, yo soy totalmente demócrata, o sea, cuando tú tenés a una persona que de la nada sale, forma un partido, o sea, es algo históricamente inédito, además, sí. Por lo menos en los últimos tiempos, yo creo que en toda la historia, pero en los últimos tiempos seguro... de que alguien salga de la nada y obtenga 270.000 votos. Yo, a mí, los números de las elecciones siempre los tengo muy claros porque es algo que siempre me gusta mirar.
Y tú fíjate que él sacó más votos que sacó Pedro Bordaberry dentro del Partido Colorado. O sea, era, para mí era un número que había que mirarlo, claro, ¿no? Había que prestarle atención. Y de hecho a mí me enojó mucho cuando Talvi, no sé si se acuerdan, después de la elección interna, dijo que todavía estaba pensando si sentaba en una mesa con Manini y el hombre había sacado 50.000 votos. Y yo todavía decía, estoy pero, pensando. Dijo. Claro, pero... Y yo decía, pero hay que ser demócrata. Si una persona saca 50.000 votos, no pienses más. No. Sentate a conversar. Y, sí, sin duda. O sea, sí, sí, sin duda. Si querés seguir jugando la política, por lo menos. A ver. Y empecé. Tuve 12 charlas con Manini antes de volver a la actividad política. Hasta que en un momento, un día, él me dijo, doctora, ¿y usted qué hace? Porque me decía doctora. Y un día yo le aclaré, bien, si usted me dice doctora, y usted un día va alto y me dice, doctora, nadie va a saber de quién está hablando. Porque yo me llamo Cecilia. Cuando diga la doctora y Luz van a decir, ay, se recibió de médica alguien. Claro, ¿quién será la doctora esta nueva? Digo, yo me llamo Cecilia, no me llamo ni doctora ni nada. Ni Aguiluz todavía me dice la gente, Cecilia. Pero bueno, eso es un anecdotario. Entonces me dice un día, pero usted, doctora, ¿qué hace afuera de la política? Usted vio la cantidad de... Porque aparte yo después le empecé a mandar algunos proyectos de ley, unos que estaban encajonados, que estaba bueno sacarlos, le hice unas modificaciones, les tiré unas cosas que le podían servir para algo o para nada, pero bueno, como él me hacía devoluciones, encontré una persona que estaba ocupándose, ¿viste? Que en el Palacio Legislativo pasa que hay legisladores que trabajan mucho y legisladores que trabajan más o menos y legisladores que trabajan muy poco y nada. ¿Quiere dar nombres para que salimos el 12 mañana, no? No, pero todo el mundo se sabe las cosas como son y yo estuve en el Palacio y esas cosas son así. Pasan todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a ver, no en ni, todos no los estoy ámbitos. Diciendo nada que digas, está un secreto de Estado, ¿no? Eso sí. Y realmente me encuentro del otro lado con una persona que 270.000 votos, nada despreciable, ¿no? No, para nada. O sea, realmente le dio el gobierno a esta coalición. Sí. Le dio el gobierno. Manini fue el que le dio el gobierno a esta coalición. O sea, si no hubiese estado el espacio de Manini, mucha gente del Frente Amplio que lo votó Manini no lo hubiese votado, mucha gente blanca no lo hubiese votado y mucha gente colorada. Él fue como ese lugar de aterrizaje de un montón de gente que no se sentía identificada o no quería, porque esto, mirá que no lo estoy inventando, ni es una teoría, lo he escuchado, porque yo a la gente le pregunté, ¿por qué lo votaste a Manini? ¿No? ¿Le preguntás a los votantes? Y tú hice todo ese proceso, porque es interesante saber, ¿no? Y sabes que mucha gente por qué lo votó, porque, por ejemplo, gente del Partido Nacional que votó a Manini, ¿por qué? Porque quería hacer como contrapesos. Porque ya los legisladores blancos eran los mismos de siempre, entonces con legisladores nuevos contrapesaba. Interesante, ¿no? Sí, o por ejemplo, el Frente Amplio. Porque, eso marca clarito la falta de renovación que tenemos en el Senado también, ¿no? Y marca que se necesitaba un espacio como diferente. Y ahí es que caen todos esos votos, ¿no? Esos votos del Frente, Colorado, Blanco. Y ahí ¿y el frentista cómo llega a votar a Manini? Ya que hiciste el estudio, está bueno. No, no también. Es el estudio. Bueno, que consultaste y preguntaste. Sí. Vos sabés que eso me pasó en La Teja. Fui a un acto en La Teja de Manini. Para mí, no, yo nunca había ido a un acto en La Teja del Partido Colorado. Había ido a todo en Posito del Partido Colorado, ¿no? Porque hay que ser realista. Eso fue un palo. No. Sí, sí, hay sí. Que, no. Hay que ser realista. Eso fue un palo. No. Pero es que es en el momento pero que decís, yo nunca fui a un acto del Partido Colorado en La Teja, pero si opositó, es un palito. Pero es la verdad. No, bueno, pero independientemente no es que sea verdad. No es un palo porque no son más calificados los votos de La Teja que los votos de Positos. Entonces no es un palo. Pero hay una diferencia del electorado. Discúlpeme. Pero vení. No, pero si no fueran diferentes calificados, no hubiera hecho la diferencia. Bueno, pero ¿por qué hace la diferencia? No, porque vos la hiciste. Yo lo estoy diciendo, pero ¿por qué te la quiero explicar? A ver. Porque los votos de La Teja eran votos que venían del Frente y los votos de Positos son votos que vienen de colorados y blancos mayoritariamente porque así se ganan los municipios. Bien. O sea, no estoy dando un dato subjetivo, es objetivo. El padrón electoral de Montevideo está dividido en municipios. El municipio de La Teja lo gana siempre el Frente Amplio, el municipio de Positos lo gana siempre el Partido Nacional, lo estaba ganando en los últimos tiempos, y tiene concejales del Partido Colorado. Entonces, eso es un dato de la realidad. Es como que yo te diga Constitución. Sí. Ah, Constitución que es el Frente Amplio. Y eso es un dato de la realidad. Sí, sí, no queda duda. No estoy haciendo subjetivismo. Voy a La Teja y dije, fui con
Tres amigos fue. Y paramos la camioneta y íbamos, ¿no? ¿Cómo se plantará este acto acá en el medio de la plaza donde a mitad de cuadra había nacido el presidente Tabaré Vázquez? Vos mirabas y todo muy frente amplista. Y se para Manini en un camioncito, así en una zorrita, pero me estoy hablando de ahora del referéndum del cielo, ¿no? En una zorrita. Y la gente le tocaban bocina, lo saludaban, lo aplaudían, y cuando quisimos acordarse llenó la plaza. Entonces empecé ahí, ¿no? ¿Y vos qué eras antes? Y yo del Frente Amplio, ¿y por qué lo votaste a Manini? Y yo del Frente Amplio, Y eran votantes del Frente que ya habían votado a Manini. ¿Y por qué le votaron a Manini? Porque también tenían, los legisladores del Frente eran los mismos, porque tenían un descontento con el gobierno, porque querían algo diferente y porque no querían volver a respaldar a los mismos núcleos políticos que habían respaldado dentro del Frente Amplio y buscaron algo diferente. Y ese es el voto de Manini, que al menos yo en mi mínima, lo hice en Paysandú, lo hice en Rivera, en Artigas, en Canelones, anduve recorriendo un montón de lugares. Porque a mí me gusta la actividad política, como ya lo hemos dicho. Sin duda. Y porque el secreto de la actividad política es saber qué quiere votar la persona. Ese es el secreto. No cuentes el secreto, sino... Y es que nadie lo sabe. Hasta hoy. Es que nadie lo sabe. Nadie sabe. Si tú no haces el ensayo de preguntarle a la gente cuáles son sus intereses, tampoco vas a saber qué líder quisieron. Y yo creo que ahí está la esencia de Manini. Por eso me parece un fenómeno diferente. Y me cautivó eso. El tipo anda, él viene, habla contigo y te agarra el brazo, conversa contigo, no entiende algo, vuelve para atrás y te dice, a ver, Emanuel, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Qué me quisiste decir? Yo hace rato que no lo veía. O sea, yo caminé bastante en la actividad política. Duda. Entonces, la verdad que me ha cautivado todo eso y bueno, ojalá que se pueda... Tiene un gran defecto hoy en día, que la orgánica de Cabildo es una orgánica nueva, entonces tiene que trabajar mucho para crecer fuerte y para sostenerse como partido. Sobre todo para sostener y para volver a repetir por lo menos la cantidad de votos. Repetir o aumentar. Bueno, ¿no? Es todo un desafío repetir y mucho más aumentar. Entonces creo que ahí está la dificultad, ¿no? Que también es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad a los que les gusta... estar en la política y jugar en la política para no perder ni a la bolita, como dijiste hoy. Agus, querido, ¿cómo venimos? ¿Me quiere contar? Sí, te cuento. Acá estamos preparando el aderezo para la ensalada. Acheto, oliva, sal, pimienta y miel. Qué rico, me encanta esa combinación. Lechuga crespa, berro y rúcula. Esa es una ensalada de verde y los gajitos de mandarina. Ahí va la mandarina, qué rico. Ya, mire, le muestro uno de estos. Acá a ver si Gastón lo toma. Ya está casi pronto, miren esto. ¿Quién? Lo voy a girar así, ven cómo es adentro. Que en este momento sus hijas que usted le dejó una comida apetitosa, deben estar diciendo cualquier barbaridad, ¿no? Y ya voy preparando el aderezo, así que ahora, luego de la tanda, ya armamos el plato y cenamos. Muy bien, ¿buscamos tanda, señores? Bien, tanda, señores, estamos en la última y ya venimos en el próximo bloque. Le hacemos regalos porque acá la gente se va bien cenada. Creo que viene entretenido con el programa y se va con unos regalos espectaculares. La gente de Taller Colonial le va a hacer un regalo, la gente de Nobles le va a también traer regalos. Y ya vemos el postre que seguramente nos va a traer Angie Sweet en un par de minutos, que seguramente son espectaculares como siempre. Ya volvemos y ya le presentamos el postre para que sepa. ¿Le es dulcera a usted? No mucho. Beneficiadas van a estar las niñas. Pero entonces. Conozco los productos de Angie Sweet y me encantan. Bien, es un poema, señores. Me encanta. Ya venimos, última tanda que estamos y hacemos el cierre con Cecilia de Luz. Un notón divino, ya estamos. ¿Estás pensando en comprar un auto usado? Asegura tu inversión. Vos lo elegís, nosotros lo revisamos. Procars cuenta con técnicos en revisión automotriz en cada departamento para que puedas conocer el estado real del vehículo sin moverte de tu casa. Comunicate 099-08-4001 o búscanos en las redes. Procars, revisión automotriz.
Braseros personalizados con el nombre del asador, establecimiento, equipo de fútbol, logo o lo que se te ocurra. El regalo ideal para el asador de la familia. Varios modelos y tamaños. Aceptamos todas las tarjetas. Envíos a todo el país. Pedidos al 099-988-645 o por las redes @braserosuruguay. Cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, o cuando pones la mesa tu familia se espanta, ven a Buffet del Chef y elegí lo que quieras cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Chef. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Elmer Prant, taller autorizado de Toyota y Suzuki. Servicio de inyección Bosch, nafta y diésel. También contamos con una gran variedad de repuestos originales para Toyota, Suzuki, Bosch y muchísimas marcas. Tu auto en buenas manos en Elmer Plant. Encontranos en Gobernador de Viana 260 o comunicate al 473-42761. Elmer Plant, expertos en tu auto. El Polo Binacional de Salto Grande es un nexo entre la academia, el Estado y el sector productivo para impulsar la instalación de nuevas empresas. Queremos ser un motor que impulse el capital humano de la región, generando las mejores condiciones para potenciar a empresas tecnológicas y productivas locales. Buscamos conformar con concursos de vanguardia junto a socios estratégicos. Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo de Salto Grande. La Academia, la Ciencia y la Tecnología trabajando juntas para el desarrollo regional. Un sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto.
mmproduccionfotografica.com. No es la cámara, es el fotógrafo. Las 22 horas, queda poquito de este gran martes. ¿Cómo viene sintiéndose? ¿Bien? Espectacular. Bueno, me alegro. Lo que buscamos siempre es que el invitado se entretenga y que se vaya feliz y bien comido. Y que la gente se entretenga. Que la gente se entretenga también es importante. Siempre me olvido que tenemos público. Bueno, le vuelvo a decir a la gente. No, mira, tan poca gente. No, no es tan poca gente. Mire que es mucho. La gente de Alfajores y Bocaditos Noble le van a hacer regalos. Y se los lleva para su casa. Ahí tenemos alfajores de chocolate con dulce de leche. Para mis niñas que están mirando. Para sus niñas, la de que están alimentándose. Muy bien, raro, por lo que cuenta ella. Es una marca de Salto que está en todo el Uruguay, incluso en los supermercados del sur. Los conozco, los bocaditos, estos son una delicia. Bien, creo que frutín. Los amigos, me compliqué. Acá está. De Taller Colonial, le van a hacer un gran. ¿Quién es el asador en su casa? Es Gustavo. Mi marido. Bien, lo va a disfrutar mucho. La gente de Taller Colonial le regala este brasero espectacular. Pueden conseguirlos. ¡Qué maravilla! Al 099-988-645. Sírvase. Divino, fantástico, para que lo pueda disfrutar el próximo fin de semana, si quiere, ya con lo que quiera arriba. Pero, por supuesto, excelente. Me viene espectacular. No tenía brasero. ¿No tenía brasero? ¿En serio? No, de verdad que no. Bueno, ahora tiene uno y precioso y así muy artesanal. Que ahora lo vamos. Muchas gracias. Los pueden encontrar en redes sociales como Braseros Uruguay. Si alguien tiene ganas de bicharlo, hay más grandes, hay más chicos. Y los pueden personalizar. En este caso tiene de un lado la marca de la empresa que los hace y del otro lado el logo nuestro para mimosearnos así. Ustedes pueden pedirle con lo que quieran. Por ejemplo, la Ceci puede pedir para la próxima campaña electoral. ¿Qué decir, nivel? El de Cabildo, así. Cabildo no abierto. Ser. ¿Por qué no? Cabildo Exo abierto. Del siglo XXI, que es mi agrupación. Bien, el otro día le dio un espaldarazo increíble su líder Manini, porque dijo que en Salto era como la capanga. Una palabra muy, muy, muy para la tele. Lo dijo él, lo salió en una nota y dije el merequetengue en un momento que es menos televisivo. Pero es muy bueno sentirse respaldada así. No lo escuché a eso. No, yo sí. Lo leí que lo había alargado como que era su representante, su mano. No sé si su mano derecha, pero está. Mi rey, ¿cómo venimos? Muy bien. Bueno, mire, ya tenemos los postres allí. Angie, le mando un beso grande a Angie Sweet. Hoy tenemos tres postres espectaculares que, bueno, que los puede comer acá, los puede convidar a Mariano o los puede llevar. Son tres, uno para Gustavo y uno para cada una de las nenas. Me parece que Mariano hoy se lleva un alfajor o algo. Mariano, que es mi compañero de hoy, por favor, no lo podemos dejar afuera. Mira, hay bastante acá, así que Mariano va a comer seguro. Acá, la gente de Angie Sweet hoy nos mandó un mini rogel, un toffee de chocolate y una galletita que son espectaculares y un lemon de frutos rojos, señores. Así que me encanta. Un beso grande para Angie, que es una crack. Y aparte es una decoración de fiestas que es algo fantástico. Si estás pensando en casarte o tenés el 15 de la niña o simplemente quieres hacer una reunión en tu casa, comunícate con Angie Sweet o Angelina Decoraciones, que es algo fantástico. En breve estamos comiendo. ¿Cómo ves Salto, Ceci, en estas postrimerías ya para ir empezando a cerrar? Triste, lo veo triste a Salto. Y bueno, desde el punto de vista numérico, en realidad estamos con muchos problemas, ¿no? Nosotros ya veníamos desde el año 2012, desde los indicadores de la OPP, con, en toda la zona norte, hay un problema que tiene que ver no solo con Salto, sino con Artigas, Rivera y también Paysandú, por ejemplo, con los indicadores de pobreza y de NBI, que son las necesidades básicas insatisfechas, por encima de la media, lejos por encima de la media nacional, sobre todo en indicadores con menores, o sea, los niños, con una extrema pobreza importante y pobreza. Los dos indicadores. Se han ido agudizando ahora el tema del desempleo. Nosotros estamos haciendo estudios desde el año 2011 de desempleo y veníamos por encima de la media 2 puntos, ahora estamos más de 4 puntos por encima de la media. Estamos lamentablemente en el nivel mayor de desocupación del país. A mí lo que me preocupa es la falta de inversiones públicas.
Y creo que también tiene mucho que ver, ¿sabes con qué, man? Porque este es un programa entretenido y no, capaz no da para tanta está bueno, cosa, pero... siempre está bueno, por eso pregunto también, para que la persona que está también tenga pueda la posibilidad de dar su opinión. Sí, ha habido en los últimos años en gobiernos departamentales de un signo político, gobiernos nacionales de otro signo político. Cuando tú mirás a lo largo de los últimos 15 años y ves los números que han sido tremendamente duros para Salto, nada de inversión. Ahora, por ejemplo, la Comap, que es la que da el descuentos para los inversionistas, nos rankea horrible, cosa que la gente no venga, y termina siendo como que todo ha sido una tormenta perfecta para que no hayan inversiones ni públicas ni privadas. Eso realmente quizás tenga que ver con esto, ¿no? De los signos departamentales y los signos nacionales. Con que haya estado tan antagónico nacional y departamental. Sí, sí, sí. Porque me parece que no es lo mismo que está pasando en Artigas, no es lo mismo que está pasando en Paysandú, ¿viste? Y lamentablemente tiene que ver con los resultados de las elecciones departamentales. Y bueno, y ahí hay mucha tela para cortar y yo soy bastante crítica de cómo siguieron las cosas en esa elección, pero no participé, por lo tanto... alguna crítica desde lo alejado y crítica a la gestión del intendente, pero también me parece que no es solo la gestión del intendente en este segundo periodo, que además en el ABC me parece que ha mejorado un poco, que ha sido mejor que la del primer periodo. ¿En el segundo mejor que en el primero? Me parece que un poco mejor en el ABC de la diaria de la intendencia, ¿no? Pero la intendencia no es solo el ABC. Pero el ABC es lo que más o menos te hace ganar una elección también. Sí, bueno, te hace ganar una elección a veces no solo lo que vos haces, sino lo que hace tu rival. Y Lima ganó porque los rivales no se juntaron. Y eso no es no es por el ABC, no se midió así. O sea, no solo juega el que juega, sino que juegan los rivales, ¿no? O sea, Lima vio que Albizu y Germán no se juntaron y jugó solo y ganó la elección. Y eso se sabía de antemano. Entonces, no sé, me parece que el panorama va a ser complejo hasta que no nos sinceremos todos y empecemos a pensar en qué Salto queremos y qué Salto se necesita. Hoy, si tú me decís, por ejemplo, nosotros, políticamente, ¿cuál es nuestra gran preocupación? Cuando decís nosotros, ya te referís a Cabildo. Me refiero a nosotros, nuestra agrupación política, es hacia dónde va el departamento de Salto. Creo que hoy no está claro. Y en la campaña electoral, ni en esta ni en la otra, se dio esa discusión. Si te pones a ver, se discutieron cosas intrascendentes. Que al otro día de la elección, bajás las luces y no queda nada. Y no se discutió hacia dónde va el departamento, como antiguamente sí se discutía, ¿no? Va hacia el turismo, va hacia las ovejas, va hacia, la hortifruticultura. No, eso no se ha discutido, por lo menos en las últimas dos campañas. Bueno, te voy a hacer una pregunta más y capaz que me la contestás vas. ¿Todavía ya se sabe quién va a ser el candidato intendente y todo por tu agrupación? No. ¿No se sabe ni hablamos de eso todavía. ¿No? Estamos lejísimos. Bueno, muy bien. Cecilia Aguiluz con nosotros, señores. Ha sido un gustazo. Agustín ya nos trae la comida. Le mando un beso grande a Angie. Ya están los postres. Vienen en un ratito, así que se los puede llevar. Bueno, el amigo Mariano se llevó los cubiertos también, ¿sabes? Nos dejó, bueno, le traemos cubiertos, nos dejó como sin cubiertos hoy. Enseguida termina el programa, van a comer, así que... Sí, señor. Agustín, qué genio. Bueno, les cuento. A ver. Tenemos el vacío, arrolladito de vacío, es como un sushi de carne. Parece, ¿no? Qué rico esto, tiene, ¿eh? Muy lindo, bueno, ¿no? Muy bueno. Adentro tiene el salteadito de verdura, lomito ahumado y queso. Y después para acompañar una ensalada de hojas verdes con unos gajitos de mandarina. Y después el aderezo que le hicimos, que tiene un poco de miel, acheto, aceite de oliva, pimienta. Espero que les guste. Y allá tenemos un poquito más para picar acá también. Qué delicia. Bien. Muchas gracias, bueno, Agustín. Fue un gusto. Qué delicia. Crack, un saludo grande. Muy provecho. Cecilia, estamos casi para liquidar. Siempre le digo a todos, antes de irse, que tienen un minutito para la cámara, para lo que tengan ganas. Si querés saludar, si querés agradecer, si querés mensajes, si querés pedir. Es un minuto de cada uno de los invitados que viene. Bueno, yo agradecer... agradecerles a ustedes por la oportunidad de venir hoy, que la verdad que pasé fantástico. Me sentí muy a gusto. No solo el ambiente es distinto, sino la entrevista es diferente a lo que uno está acostumbrada. Así que muchas gracias a mi equipo de compañeros y amigos que andan siempre acompañándome. Hoy vino Mariano, pero siempre que voy a todos lados tengo a alguien que me acompañe y eso es bueno, sentirse
acompañado, y a mi familia, en especial a mis dos hijas que están mirando, mi marido está en Montevideo, pero mis dos hijas que están mirando, mi hermana y a todos mis amigos, un gracias enorme, enorme, enorme por siempre bancarme, que no es fácil. Señoras y señores, ha sido un gustazo estar con todos ustedes. A todos, muchas gracias. Entrevistamos a Cecilia de Luz, una señora que conozco hace un montón de tiempo y que siempre tuvimos buen feeling, buen relacionamiento, y espero que lo podamos seguir teniendo. Y me alegra mucho que haya vuelto a la política. Te lo voy a decir acá para que después... Bueno, me alegra mucho. Parece que la política la hace bien gente como vos, laburando, y sé que sos una gran laburante. Después podemos estar de acuerdo, ¿no?, en algunas cosas, pero me parece que la hace muy bien a la política, y sobre todo que las mujeres sigan siendo parte importante de nuestra política, porque es muy importante que las mujeres también se den cuenta que faltan mujeres en la política. Es verdad. Cecilia, mucho éxito y a las órdenes. Y cuando largue la campaña, seguramente estaremos charlando con vos nuevamente. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Ha sido un gustazo. Señores, se despide mi amigo Agustín, como siempre. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Muchísimas gracias, Cecilia. Fue un honor cocinar para ti. Para muchas vos también, gracias. Emanuel, no te pongas celoso. No, no, todos los martes. Un beso grande a mis tres amores, los amores de mi vida. Emma, Mateo, los Mellis hermosos. Y Romina, que están mirando ahí. Espero que me estén mirando. No sé, después veré a ver si se durmieron o no. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes con un nuevo programa de Frente a Frente. Buenas noches. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana. A todo el equipo, muchas gracias. A Miguel Moreira, con la gente de la producción fotográfica también, muchas gracias. Ya tenemos la próxima invitada. Seguramente ahora, mañana o pasado, empecemos a mostrar quiénes son los próximos invitados. Ha sido un gustazo. A mi familia también un beso grandote y que tengan una linda jornada. Chau.